Se desarrolló en Managua el primer encuentro nacional de niños, niñas y adolescentes huérfanos por femicidios de Nicaragua, organizado por la Fundación Dina Carrión. El encuentro, denominado Un Deseo para Navidad, participaron 30 niños y adolescentes de todo el país y recibieron regalos de parte de la fundación, empresas y donantes aliados. Solo este año en Nicaragua se reportan 70 niños, niñas y adolescentes que han quedado huérfanos por femicidios. El año pasado fueron 73, según organizaciones de mujeres. Hemos trabajado las relaciones familiares con sus abuelitas y abuelos, con el fin de darles las herramientas necesarias para la crianza de sus nietos. Los hemos apoyado moralmente y emocional. Ha sido el principal eje de atención tanto en las visitas semanales como las periódicas llamadas telefónicas. La Fundación Dina Carrión es la primera en el país en atender directamente a menores cuyas madres fueron víctimas de femicidio.